¿Qué onda? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos como enanos, ¿no? ¿Estamos como enanos? Sí, nos vemos. No sé ustedes cómo nos ven. Será la posición de nuestro tripié nuevo que acabamos de comprar. Compramos un tripié de última generación. Sí, me gustaría que tomaras una foto para incluirla, para que ustedes vean. Nos salió carísimo, carísimo. Sí, la lluvia ya viene porque hay tormenta. Así que vamos a ser breves y rápidos. Me estoy dejando crecer el cabello. Miren, todavía tengo, ¿no? Okay. Ya está ahí. ¿Qué les parece este tripié? $300, $1,000. Aparte es único. Es único. No muchos lo tienen, así que... ¡Claro! Vamos a ser ahora los promotores de este tripié en YouTube. Nos van a pagar por promocionarlo. Sí. Así que bueno, pues la imaginación y la improvisación. Pero nos vemos un poco como enanos. Oigan, sepan si ustedes que gracias por ver el video anterior de los amigos con derechos, nos subió el ánimo porque hubo más vistas que los anteriores. Y también otra cosa, fíjate que mi canal de cuentos eróticos le cambié el nombre a Cuentos Eróticos. Okay. Y se detuvieron las suscripciones. ¿Qué pedo con YouTube, no? Mal eso. Entonces ayer se lo volví a cambiar a Efraín Rubio. Entonces búsquenme, que si alguien quiere ponerse así como que le suba la temperatura y no por el bicho, busquen Efraín Rubio Cuentos Eróticos y ahí van a encontrar en YouTube el trabajo. Tengo un cuento casi con 100,000 vistas. Sí. 100,000 personas han escuchado mi trabajo. Es la verdad que me da mucho gusto, ¿eh? La verdad es increíble eso, la neta que sí. No he vendido un solo libro, pero ya no me importa. No importa, porque estás ya día, ahí. Estoy ahí, ya claro. Di a conocer el trabajo, así que bueno, pues gracias a todos. Cabe la posibilidad de que durante este se venga nuestro tripié para acá abajo por el aire, pero van a aguantar. Si se cae lo volvemos a parar. Oye, ¿tú qué onda? Sí, métanse a ver el canal de mi padre porque están muy padres los audios. Y están buenos, la verdad es que están muy buenos. Y la obra pues es de todo Sudamérica, entonces les va a gustar. Sí. Y pues nada, hoy es dominguito. Sí. Domingo familiar, 26 de julio. Y ¿sí? Sí, sí. Y estamos aquí en el parque. Y hoy vamos a hablar de... Hoy es el día internacional... No, hoy no. El 24. No. Fue el 24, que fue viernes o jueves. Pues sí, viernes fue mejor, ¿no? Que caiga en viernes. Sí, fue el viernes 24 de julio, Día Internacional del Tequila. ¡Claro! Sí, así que no celebramos porque se nos fue. Sí, se nos fue. ¿Tú sí tomaste tequilita? No, la semana pasada sí tomé tequilita, pero esta semana no. Oigan, Día Internacional del Tequila, mundialmente famoso nuestro tequila en este globo terráqueo. Sí. El tequila proveniente de México, para quienes no conocen, les voy a hacer una breve reseña. El tequila se llama así porque proviene de la región que se llama así, Tequila, de un pueblo que se llama Tequila, en el estado de Jalisco o en el departamento de Jalisco en México. En Sudamérica se llaman departamentos, acá en México tenemos estados junto con los Estados Unidos y Canadá. En algunos otros países también. Entonces, en el estado de Jalisco, que está en el occidente mexicano, es decir, viendo el mapa de frente a la izquierda... ¿Dónde está el mejor gobernador de...? ¡No, qué va! ¡Mira mi cara! Entonces, fíjense ustedes que de ahí proviene, y proviene de una planta que es un agave, es un maguey. Hay en distintas regiones del mundo. Este agave es una planta que crece en climas semidesérticos, y se produce en diferentes regiones del país, pero el mero, mero petatero, que ahora hay una denominación de origen, es decir, lo que no viene de Tequila, Jalisco, no se llama tequila. El mero, mero petatero, el mero, mero bueno de los agaves se produce ahí en Tequila, Jalisco. Así es. Sí, señor. Sí, y sí, somos muy reconocidos los mexicanos por el tequila y las rancheras. ¡Claro! Juan Gabriel y... Sí. Sí. Chente, Juan Gabriel. Sí. Bueno, también a Aguilar, Antonio Aguilar. Sí. Que en todo Sudamérica lo conocen y sí, lo veneran. Sí. Exacto, el Potrillo, también al Potrillo, el Alejandro, claro, Fernández. Claro. En fin, una lista grande de. Es el teléfono. Y fíjense que en muchas canciones,
pues internacionales, muchos artistas mencionan el tequila. Sí. Que se van a divertir con tequila, que se la van a curar con tequila, que sí. No sé qué. Así que, pues sí, es una bebida que en todos lados se conoce y en todos lados se encuentra. Sí. ¿Verdad? En todos lados, en sus distintas calidades. Les quiero platicar que hace años, cuando mi abuelo vivía, es decir, hace 60 años, digamos, el tequila era la bebida de los pobres en México, era la bebida de la gente de la construcción. Solamente había un tipo de tequila, el tequila blanco, de una de las fábricas más famosas, que no voy a mencionar su nombre porque no me van a dejar monetizar este video. Entonces, bueno, pues ese tequila era para la gente pobre, ¿no? Tiempo después, lo que sucedió, que creo ya lo comentamos en un video, en los años 80 por allí, los japoneses descubrieron que el tequila era una maravilla. Y entonces se llevaban el tequila para Japón y vino la noticia de regreso que en Japón los japoneses estaban valorando como nadie el tequila y estaban chupando duro. Bares, restaurantes, discotecas, todo era una entequilería. No, entonces, mejor que el sake. Mejor que el sake, sí. Pues es que realmente entre el tequila y el sake hay una gran diferencia. Con todo respeto para el sake. Sí, entonces, pues de ahí volvimos la cara a nuestro tequila y de ahí se vino ese boom que hasta la fecha, bueno, pues existe, ¿no? Se vinieron fábricas y marcas y un montón de cosas de tequila. Claro. Sí. Porque siempre los extranjeros tienen que ver hacia... Pero es que no solo pasa en nuestro país, pasa en todos países, lados. ¿No? En todos lados. Sí. Uno tiene que salirse del país de uno para que lo reconozcan. Sí. ¿No? Sí. Ahí está Mon Laferte, con sí, los chilenos. Fuera de Chile. Jodorowsky fuera de Chile. El tequila fuera de México. Nery Vela, el astronauta mexicano en la NASA. Nosotros acá. Nosotros acá. Acá es donde nos reconocen en el mundo. Nuestro talento en México, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Pero, y bueno, y de ahí ya. Sí. Subió el tequila. Subió el tequila y ya después fue apreciado en México. Y ahora hemos tenido problemas porque se estaba trayendo la planta de otros estados que no fuera Jalisco. Mm. Entonces, por la demanda, porque son litros y litros y litros de tequila. Ahora, hace un tiempo, ¿te acuerdas que trabajé en un restaurante en el bar como barman? Era un desperdiciadero de tequila, ¿eh? Desperdiciadero en las margaritas y esas cosas que no, esta no la quisieron, pum, a la basura. Y el tequila como tal a la basura, después de que es todo un proceso. Es una cosa artesanal muy, muy linda. Entonces, pues ya ahora con esta cuestión del tequila, lo hemos celebrado. Celebramos nuestra, una de nuestras grandes aportaciones como mexicanos al mundo, que es el tequila. Hemos aportado el tomate, el cacao, el cero que viene de los mayas. Nosotros se lo pusimos al mundo al cero. Estaba hablando con una amiga de Venezuela. Estábamos hablando sobre las culturas y todo, y le digo, pues, sobre estas cuestiones de curaciones y energías y todo eso. Digo, fíjate que, pues, en México es muy común todo eso, todo ese trabajo. Y, pues, provenimos de las dos grandes civilizaciones, dos de las tres grandes civilizaciones que hay en el continente americano. Los mayas, los aztecas y los incas, ¿no? Entonces, así que eso le hemos aportado al mundo, ante otras cosas, y nos sentimos muy felices de que todo el mundo se ponga borracho, celebre, cante, haga el amor. Sí. Sí. Carecita. ¿Cómo se toma el tequila? Pues el tequila se toma, pues tú eres experta en eso, esta mujer ya aprendió a tomar el tequila. A mí me gusta con Coca-Cola, que se llama Charro Negro. Claro. Pero originalmente mi abuelo, que llevaba mi nombre Efren Rubio, él decía a mi papá que en un caballito, un vaso, pues un shot de tequila, y aquí en la mano, en esta parte de la mano, aquí, ¿no? Se ponía un poco de sal mi abuelo, aquí un poco de sal, un poco extraño, con limón, y se partía un limón, entonces se le chupaba la sal. Primero, en el orden que ustedes quieran, no recuerdo cómo lo haría mi abuelo. Sí, era con primero el tequila y luego la sal y el limón, o la sal, el limón y luego el tequila, ¿no? Sí. Entonces, realmente no sabemos cómo lo hacía, pero lo hacía. Sí. Esa es la forma, dijéramos, tradicional de tomarlo, ¿no? Yo he visto a mi papá, vas a tomarlo así, sí, poniendo aquí la sal. A mi abuelito, a su papá. Ajá. Poniendo aquí la sal y chupándole ahí. Exacto, sí. Y chupándole al tequila. Así que, pues, esa es una manera. ¿A ti cómo te gusta? Ah,
Pues a mí me gusta así, con limón y sal, y poquito. Así de shot, como lo toman muchos extranjeros, no, porque así ni sabe y te vas a emborrachar, claro, así y a lo tonto. Entonces no, así no. Con Coca-Cola también me gusta mucho. Sí. Con Squirt, que se llama Paloma. Sí, es refresco de toronja. Refresco de toronja. Ah, ese es muy rico. Pomelo, para los que están en el sur, refresco de pomelo. A mí me gusta mucho, sí. Y como más, pues acá se toma en margarita. Que la margarita, pues es como una limonada. Sí. Con tequila y puede ir frapeada, hecha a hielo o en las rocas. Claro. Con sal arriba o sin sal. Exacto. ¿Verdad? ¿Y cómo más se toma? Pues creo que es lo más popular, es lo más popular el tequila. Ah, con sangrita también. Hay una sangrita que es una especie, es la receta secreta de Viuda de Romero. Oh. Era la señora Viuda de Romero, también de Jalisco, hizo una receta secreta como de un jugo de tomate con especias. Entonces toma la sangrita, se llama sangrita, y el tequila. Uh-huh. Esa es otra forma de tomarlo. Y déjame decirles que ahora que hablas de las margaritas, las margaritas, esa margarita es originaria de Mexicali, Baja California, México. Allá se creó y la creó un gringo. No. ¿Fue un mexicano? Fue un mexicano, perdóname, sí. Él tenía la esposa y el hotel todavía está. Vamos a ir un día a Ensenada. Ensenada está en la parte Baja California Norte, a hora y media de Tijuana o 2 horas, que es colindante con los Estados Unidos, con San Diego, California, USA. Entonces, este señor del hotel, que ahí está el hotel y ahí está la leyenda, que yo fui a verla. Creo que me comí un mosquito. ¿Qué? Sí. Entonces, es que hay muchos mosquitos. Sí, no se ven. Y yo creo que me entró uno acá porque acá lo siento. Ah. ¡Muérete, cabrón! Entonces, resulta que le creó la bebida a la esposa, que se llama Margarita. Porque era, claro, muy piqui. Era muy piqui la señora, sí. Era muy ash, ¿no? Era muy ash. Entonces, le creó la bebida llamada Margarita como ella. Y lo que tú dices es como una limonada. Realmente se prepara, es jugo de limón con azúcar. Triple sec, exacto. La receta de la Margarita, por favor. Limón. Le ponen triple sec. Sí. Le ponen jarabe de... Jarabe para bebidas. Para endulzar. Endulzante. ¿Y ya? Y pues, ¿hielo? Hielo y eso es todo. Eso es todo. Y tequila. Ah, claro. Si la quieren más acá, pues le ponen... ¿Cómo se llama este licor? ¿Como de naranja? ¿Contoy? No. ¿Ontoy? No. Bueno, licor de naranja. Ajá. Un licor de naranja. ¿Y ya? Pues así Marnier. Ándale. Sí, ajá. Sí. Ese es el caro, pero le pueden poner del que ustedes quieran. Sí. Y bueno, ya de ahí, pues sus variantes, que margarita de fresa, margarita de mango, margarita de no sé qué. Pero pues la verdad es que el tequila pierde su sabor, ¿no? Ya cuando uno le mezcla de todo, pues pierde el sabor, ya no es lo mismo. Sí, exacto. Sí. Lo que dijiste es muy importante, ya para acabar el video. Si ustedes han visto las películas mexicanas, acá tengo el mosquito, ¿eh? Y... ¿han visto que se emborrachan así de a shot y van con los bien amigos? ¿Bien Pedro Infante? ¿Bien Pedro Infante? No. No, porque el tequila es... Cuando ustedes tienen un vaso de tequila en la mano, estamos hablando de historia, como cualquier bebida. Sí, claro. Y no se puede gastar de esa manera. Es decir, el tequila hay que suave, de a poco, porque es fuerte, degustarlo, sentir el sabor de la planta, sentir el sabor de México en cada sorbo, imaginarse esas playas, esas mujeres, el calor, el mariachi sonando, sí, los tacos, Mexico City, que no. Claro, sí. Claro, sí. Oiga, usted no puede echarse México así de volar. No, pues si México se disfruta. Así no se puede. Así no se puede. Es como ir al aeropuerto y no salir. Sí, exacto. Es como ver el avión pasar con el ticket en la mano. No, así que disfrútenlo, porque en cada sorbo que usted le den al tequila está una parte de nosotros. Sí, no se crean muy machos o las mujeres muy acá tomándose el tequila. Sí, porque se ven muy mal. Sí. Y no saben tomar, se hacen eso. Y luego se ven peor. Sí, cuando caen borrachas. A los 3 shots se ven peor. Sí. Pero bueno, ya nos vamos. Esperamos les haya gustado la información. No estamos viajando, así que bueno, este canal ha perdido un poco su propósito de viajar.
pero próximamente lo seguiremos haciendo. Mientras, confórmense con esto. Si fueran tan amables. Suscríbanse, gracias por los que nos ven, los que comentan y todo el asunto. Y los que han ido al canal Cachondo, gracias. Sí, denos un like, sí. Y compártanos para que más gente nos vea. Les mandamos un beso. Bye.